Muy buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto participar con ustedes en este evento tan importante. Y bueno, pues me da mucho gusto también agradecer la invitación de la doctora Clara Oropesa y permitirme darme la oportunidad de compartir algunos conceptos importantes en esta plática que vamos a tener. Y bueno, pues también agradecer de manera muy importante al Instituto de Formación Internacional Universidad Virtual la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta plática, esta reunión que vamos a tener el día de hoy. El tema que vamos a tocar es un tema de mucha actualidad, es un tema muy interesante en cuanto al conocimiento, en cuanto a la investigación del mismo, dado que, pues, lamentablemente en México se está viviendo una situación de inseguridad muy importante que ha redundado en pues nuevas figuras delictivas que han surgido derivado de lo mismo. Y bueno, esto ha hecho que se hayan dado ya reformas muy importantes, tanto de carácter constitucional como en leyes secundarias. Y relacionado con el tema de derechos humanos, creo que es importante conocer algunos conceptos que en esta materia se dan en el tema de desaparición forzada. Antes que nada, pues decirles la plática que vamos a tener el día de hoy, la he titulado como Derechos Humanos de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada y de las Víctimas Indirectas. Antes que nada, pues no olvidemos cuál es el concepto de derechos humanos. Y pues derechos humanos sabemos perfectamente que son todos los derechos inherentes a la persona, al ser humano, simple y sencillamente por ser un ser humano. Es decir, los derechos inherentes a los seres humanos, todos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a una familia, derecho a la personalidad jurídica, etcétera. Todos los derechos que nosotros tenemos desde el mismo momento de la concepción son derechos humanos. Y bueno, pues estos derechos evidentemente pues están reconocidos en las leyes y protegidos por las mismas. Y una vez que, bueno, hemos dado un repaso inmediato al concepto de derechos humanos, me voy a permitir comenzar con nuestra plática el día de hoy. Y bueno, pues en primer lugar, es importante saber qué es el delito de desaparición forzada de personas. Quiero hacer una separación, una división de lo que es la desaparición de una persona llanamente, lisa y llanamente, a una diferencia con lo que es la desaparición forzada de personas. La desaparición lisa y llana podemos decir que pueda darse en el ejemplo, ¿verdad? El caso de alguna persona que está desaparecida por una razón a lo mejor familiar, se ausenta de su domicilio por alguna razón familiar que haya, una persona que seguramente tal vez se encuentre enferma de sus facultades mentales y esto hace que la persona desaparezca involuntariamente, o por un sinfín de cuestiones que puedan darse y que obliguen a la persona a que esté desaparecida, como y que pueda configurarse o no un delito. Ahora, una desaparición forzada nos da la definición como tal, ¿verdad? El artículo 27 de la Ley General en materia de desaparición forzada. Esta es una ley muy reciente que fue emitida en el año 2017. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Pero antes que nada, me ceñiré estrictamente a lo que establece el artículo 27 de esta ley, ¿verdad? Y que nos habla precisamente sobre lo que es la desaparición forzada. La desaparición forzada se define diciendo que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. ¿Esto qué quiere decir? Que la desaparición se da de manera obligada,
de manera forzada, con violencia, por parte de una persona que es servidor público, que presta sus servicios para el Estado, o bien con una, o a través de un particular, con autorización, el apoyo o consentimiento también de un servidor público, privando de la libertad de una persona, ocultándola y ocultando la información que pueda darse de ella para dar con su paradero. Entonces, esa es la diferencia entre una desaparición lisa y llana, como la comentaba al principio, con lo que es una desaparición forzada de personas. Es decir, esta desaparición es cuando es cometida, ¿verdad?, por una persona que se encuentra relacionada con el servicio público, relacionada con el Estado. Ahora, vamos a hablar un poco también sobre lo que establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este es un documento que se desprende de la Organización de Naciones Unidas, lo mismo que la Declaración Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Son dos documentos muy importantes relacionados con este tema. Y en concreto, la convención nos establece en su artículo 24, párrafo primero, que nos define a la víctima. La víctima es la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Si se dan cuenta, acá hay dos puntos que quiero resaltar. Uno se refiere a la persona desaparecida, la persona que resiente directamente el delito, el sujeto activo directo, el desaparecido, la persona que algún miembro del Estado, algún servidor público, priva de su libertad, lo esconde, lo oculta, no da ninguna información para algún mal fin, evidentemente, y se desconoce su paradero. Entonces, esta es la persona agraviada directamente, dijéramos, es la víctima directa. Y enseguida nos dice, y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de ella. Es decir, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Puede ser el esposo, puede ser la esposa, los padres, los hijos. Y además va más allá esto. Los documentos internacionales y la jurisprudencia en México emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que víctima también de desaparición forzada, estas serían las víctimas indirectas, sería ya no quedaría solo en lo que yo les decía, en los esposos o esposa, padres, hijos, sino que va más allá, va hacia los hermanos, va a los primos, a los sobrinos y todo el entorno familiar o el entorno que sea afectado por la desaparición de la persona. Entonces, aquí es donde podemos hacer una diferencia entre lo que es una víctima directa y una víctima indirecta. Ahora, ¿qué nos dice la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones? Este también es un documento emitido por la Organización de las Naciones Unidas y nos dice en su artículo 2, todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Ya estamos viendo desde este punto de vista, ¿verdad?, una violación a un derecho humano muy importante, la dignidad humana. También nos continúa diciendo que este acto es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave y manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos. Si se dan cuenta, aquí también ya la estoy considerando como una violación grave y manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del ser humano. Además nos dice, todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Lo que yo les comentaba hace un rato, su entorno familiar cercano a la víctima o todo lo que le afecte es víctima indirecta. Y continúa este artículo diciendo, constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad
y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro. Entonces este artículo es muy amplio porque este artículo nos dice con mucha claridad y con mucha precisión cuáles son los principales derechos humanos que son violentados cuando una persona es víctima de desaparición forzada y que además lo resiente su familia, las víctimas indirectas. Pero además el último renglón es muy importante porque nos dice que viola el derecho a la vida, porque no sabemos cuando se sucede una desaparición, se genera la incertidumbre, entonces no sabemos qué va a suceder con aquella persona. En primer lugar, la familia no sabe si la va a encontrar o no la va a encontrar. Y en segundo lugar, el derecho a la vida, porque existe la incertidumbre que si la encuentran, ¿en qué condiciones la encontrarán? Si la encontrarán con vida. Entonces, vuelvo a repetir, es muy grave precisamente las violaciones que se dan cuando se comete este delito. Ahora, ¿cuáles serían los derechos que tiene, los derechos humanos violentados y los derechos humanos que tiene cualquier persona desaparecida? Lo quise poner en una sola diapositiva, el principal derecho que a mí estimo que es el derecho a ser buscado. Que toda persona desaparecida sepa que en México las leyes internacionales lo protegen, que en México las leyes nacionales lo protegen, las leyes locales lo protegen, porque está establecida la obligatoriedad de parte de todas las autoridades federales, estatales, municipales, la obligatoriedad de buscar a la persona que se encuentre desaparecida, simple y sencillamente desde el momento mismo en que se tenga conocimiento de ello. Entonces, les decía, considero que es algo muy importante, para mí lo más importante, el de los derechos que tiene una persona al momento que es privada de su libertad, saber que tiene el derecho a ser buscada. Ahora, ¿qué nos dice al respecto la Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos o Pacto Federal? Quiero decirles que en este rubro, derivado del contexto histórico, derivado del contexto que se ha dado diferentes épocas, diferentes gobiernos en nuestra nación, pues esto ha obligado a nuestro país a una reforma constitucional y de otras leyes muy importantes en 2011 y derivado también, evidentemente, de las recomendaciones internacionales que se han hecho a través de la Corte Internacional de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que se dé esta reforma. Y voy a leer el primer párrafo que nos dice el artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Si ustedes se dan cuenta, ya no existe el término garantías individuales. Antes el artículo primero iniciaba hablando de garantías individuales. Ahora estas dos palabras fueron sustituidas por las palabras derechos humanos. Entonces, todos los mexicanos gozaremos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, antes se hablaba de la pirámide de Kelsen, la primera pirámide donde estaba en arriba la Constitución. Ahora ya no solo es la Constitución, sino son los tratados internacionales con los cuales México ha firmado y por lo tanto es un Estado parte. Y esto, como les decía, en esta reforma ya queda precisado, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos que protegen a las personas en México, ¿verdad? Y que, bueno, más adelante vamos a hablar de un tema interesante al respecto que hay en esto. Y bueno, pues quiero dejar remarcado por lo que corresponde al artículo, a la primer párrafo del artículo primero constitucional. Enseguida nos dice este mismo artículo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, si se dan cuenta, aquí todo lo que se refiere a la protección de derechos humanos será siempre favoreciendo a las personas que han resentido un agravio, una violación en sus derechos. No dejemos de lado también lo que dice nuestra Constitución en lo referente a que las personas gozarán de la protección más amplia. Enseguida tenemos el siguiente párrafo que nos dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Aquí también quiero mencionar y remarcar, subrayar lo que dice este párrafo, y este obliga a las autoridades, ¿verdad?, a llevar a cabo dentro de sus facultades la obligación que tienen de respetar los derechos humanos, de proteger los derechos humanos y, en consecuencia, de actuar cuando se ha dado una violación a los mismos. Es decir, prevenirlos y, si se ha dado, investigar, sancionar y reparar, ¿verdad?, las violaciones que se hayan cometido al respecto. Ahora, por su parte, el artículo 20 constitucional, este artículo también ha sufrido reformas muy importantes. Y concretamente en el apartado C de este artículo nos habla precisamente sobre los derechos de las víctimas o del ofendido. En primer lugar, el artículo 20 en su fracción primera nos dice cuáles son los derechos de la víctima. Evidentemente, a recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Aquí es algo bien importante. Si la persona está desaparecida, nos preguntamos, ¿cómo se aplicaría esta primera fracción? Pues evidentemente lo va a hacer a través de las víctimas indirectas, evidentemente a través de su familia, que tendrá que presentar una denuncia, que hacer del conocimiento de las autoridades y, en consecuencia, gozará de estos beneficios que le otorga el artículo 20 constitucional. Enseguida, la fracción segunda nos dice coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación, es decir, en la etapa de investigación con el Ministerio Público, como en el proceso, cuando este asunto se haya judicializado y esté ante una autoridad judicial. También a que se desahoguen las diligencias correspondientes, a intervenir en el juicio e interponer los recursos en términos que prevea la ley, cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de una audiencia, deberá fundar y motivar su negativa. Esto es bien importante porque evidentemente las víctimas tienen a flor de piel el dolor, tienen a flor de piel la incertidumbre, la molestia, el coraje. Eso es comprensible. Entonces, es cuando la autoridad tiene que tener la sensibilidad. Y yo siempre lo he dicho, pongámonos en el lugar de la persona que está frente al escritorio y a quien estamos atendiendo, para entenderla y a poner de parte de las autoridades la mayor eficacia, la mayor eficiencia y la mayor sensibilidad. Y si hay una diligencia que no se debe desahogar porque no convenga en el procedimiento, porque no sea necesario, es importante explicarlo más claramente a la víctima para que lo sepa, y además dejarlo explicar debidamente fundado y motivado, pero además asentarlo en actuaciones. Y esto va a deslindar de responsabilidades a la autoridad para alguna cuestión de carácter posterior. Eso es bien importante siempre tenerlo presente, precisamente para las personas, para los abogados, para quienes se desempeñen como funcionario público en este tipo de procedimientos. Ahora, la fracción tercera nos dice:
recibir desde la Comisión del Delito Atención Médica y Psicológica de Urgencia. Este es un delito, el delito de desaparición forzada es un delito que merece atención integral. Es por eso que ya no solo influye o interviene lo que es el Ministerio Público, lo que es la policía, lo que sería el primer respondiente en un momento dado, ¿verdad? Sino también deben intervenir médicos y psicólogos, personal especializado para dar la atención mínima, para dar la atención al problema emocional que en ese momento está enfrentando las víctimas indirectas por el agravio que está sufriendo su familiar. Enseguida la fracción cuarta nos dice que se le repare el daño en los casos en que sea procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño. ¿Por qué? Porque evidentemente es el representante de las víctimas ante un procedimiento penal. Sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar, también ya lo puede solicitar directamente ahora con las reformas que hace no mucho se dieron al sistema penal, también ahora la víctima puede hacerlo directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Es decir, una vez que se emite una sentencia condenatoria, no puede haber ninguna retractación de ninguna autoridad y en consecuencia pues se tendrá que llevar a cabo la reparación tal y como está decretado en la ley y tal como está decretado por la autoridad correspondiente. Muy bien. También nos dice este artículo que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación de daño. Es lo que yo les decía, la ley, todo lo que establecido en la ley deberá ser ejecutado conforme a derecho y conforme lo haya decretado la autoridad correspondiente. Y la fracción quinta nos dice, también tiene derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Esto es bien importante porque, por la misma naturaleza del delito, es importante guardar la identidad por seguridad de las víctimas, por seguridad de la persona desaparecida y mantener la debida secrecía del asunto, salvo que haya consentimiento o petición de las víctimas de hacer lo contrario, deberá quedar debidamente asentado y en consecuencia, ¿verdad?, el Ministerio Público también informará debidamente a las víctimas de las consecuencias que pudieran darse, pero si no fuera así, pues sí es importante que quede asentado en actuaciones la voluntad de la víctima. Pero lo primordial, lo importante es precisamente protegerlo resguardando su identidad. También nos dice que el Ministerio Público deberá garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Es lo que yo les decía anteriormente, siempre hay que proteger a las víctimas y esta es una obligatoriedad que tiene el Ministerio Público y los jueces de supervisar que se esté cumpliendo. También tienen ellos derecho, las víctimas, a solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Si es necesario decretar medidas, providencias necesarias para la protección de las víctimas, las autoridades que están conociendo del asunto tienen la obligación de hacerlo. También existe el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, cuando, perdón, es que se me tapa aquí por la presentación, cuando no esté satisfecha la reparación del daño, ¿sí? Entonces es bien importante. De entrada, el delito de desaparición forzada es un delito imprescriptible. Entonces, es muy delicado aquí que el Ministerio Público emita algún acuerdo de reserva, emita algún acuerdo de no ejercicio de la acción penal o del desistimiento de la acción penal, suspensión del procedimiento, ¿verdad? Porque es un delito continuado.
Y al ser un delito continuado, por eso no opera la prescripción, porque mientras tanto la persona no sea localizada, es un delito permanente y continuado que obliga a las autoridades a la búsqueda. Como yo les decía al principio, el derecho a ser buscado, la búsqueda nunca va a terminar. Y si la persona es localizada con vida, continuarán las investigaciones porque se cometió un delito de violaciones graves a los derechos humanos y tiene que llevarse a cabo el procedimiento penal correspondiente hasta la sanción que proceda conforme a derecho, y por lo mismo pues no pueden haber los otros actos que pudiera realizar el Ministerio Público y que ya les he mencionado. Esto es un aspecto muy importante en este tipo de delitos y que pues espero que quede claro para que ustedes lo tengan siempre presente al momento de poder conocer lo que establece nuestra Constitución, poderlo interpretar, poderlo en su momento aplicar, si fuera el caso, ¿verdad?, por alguna cuestión de carácter laboral, de carácter profesional que se les presente, y saber dónde conocerlo y poderlo, como le digo, poderlo aplicar. Pero sobre todo es bien importante y es una sugerencia que yo doy. No hablaremos sobre esto en esta plática porque es muy extenso el tema, pero yo recomiendo a ustedes que ingresen a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se vayan al rubro de tesis y jurisprudencia, le tecleen desaparición forzada y ahí van a encontrar jurisprudencia. No es mucha, son aproximadamente 35 rubros, si no mal recuerdo. Y ahí van, sin embargo, es muy sustanciosa y ahí van a encontrar lo relacionado a lo que ustedes en su momento deseen conocer, deseen investigar. Muy bien. Ahora, el mismo artículo 29 de nuestra Constitución nos dice que en los decretos que se expidan por parte del Poder Legislativo, aquí estamos hablando, ¿verdad?, por parte del Poder Legislativo, no podrán restringirse, o por parte de las autoridades de los tres niveles, no solo del Legislativo, una disculpa, sino por parte de las autoridades, los decretos que emitan estas, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías individuales indispensables para la protección de tales derechos. Entonces, si se dan cuenta y lo estoy subrayando, nos habla que ningún decreto de ninguna autoridad que se emita se podrán suspender ninguno de estos derechos, que son derechos humanos, evidentemente, y sobre todo se refiere a la prohibición de la desaparición forzada. Muy bien. En relación a esto, yo quiero referirme un poco a lo que mencionábamos en el artículo primero constitucional que dejamos remarcado anteriormente, en donde les decía yo de la reforma tan importante que se dio en el 2011 y donde obliga a las autoridades a aplicar el principio pro persona, el control de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Los voy a explicar brevemente. Derivado de las múltiples recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido por parte de organismos internacionales protectores de los derechos humanos, sobre todo concretamente por la Corte Interamericana de los mismos, se ha obligado en su artículo primero, lo voy a leer nuevamente lo que establece, en donde dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto no es más que el principio pro persona. Todo lo que sea benéfico para las personas en protección a sus derechos humanos tiene que ser aplicado por las autoridades que están conociendo del asunto. Y estoy hablando de todas las autoridades. Es una obligación que establece
nuestro artículo primero del Pacto Federal y en consecuencia es el principio pro persona. Supongamos que hay dos leyes que están hablando de cuestiones similares. La autoridad tiene la obligación de analizarlas y que son aplicables al caso. La autoridad tiene la obligación de analizarlas y ver cuál es la que más beneficia a los derechos humanos, lo que más beneficia a la persona, y será la ley más benéfica la que se aplicará. Y en consecuencia estará aplicando la autoridad el principio pro persona. ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad, pues, no es más que la aplicación que se hace de los convenios y tratados internacionales con los que México ha firmado, con los que México es Estado parte. Ya mencionábamos hace un rato la Convención y la Declaración de Protección a las Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Y bueno, cuando las autoridades aplican no solo la Constitución, no solo las leyes federales, no solo las leyes estatales, tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad, es decir, a aplicar las leyes y tratados internacionales con los cuales México se aparte. Y bueno, acá también lo refiere nuestro artículo primero, lo voy a leer nuevamente, y nos dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Entonces, por eso les decía, vamos a hablar un poco más adelante de esto, no lo perdamos de vista, y es acá donde el control de convencionalidad, vamos a nuevamente a imaginar la pirámide. Ya no solo está en la supremacía constitucional, la ley, la Constitución Federal, sino también los tratados internacionales con los que México se aparte, y entonces aquí las autoridades estarán aplicando ese control de convencionalidad, a lo cual ya están obligados a hacerlo. Ahora, ¿qué es el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad? Esto, el control de convencionalidad, no pensemos que solo queda en las autoridades federales. Vamos a imaginarme a un juez de distrito, a un juez federal que aplica el control de convencionalidad porque está obligado a aplicar leyes federales, está obligado a aplicar cuestiones de carácter de tratados internacionales, sino que esto ahora va más allá. Ahora esto va hacia las autoridades locales, quienes también tienen la obligatoriedad, por eso ese control difuso, porque se difumina esa obligatoriedad, esas facultades hacia las demás autoridades para aplicar debidamente el control de constitucionalidad, es decir, la Constitución debidamente, a fundamentar todas sus actuaciones conforme a esto, y también en donde proceda, en donde sea aplicable, este principio de convencionalidad, porque la misma ley, el Pacto Federal, que ya les leí, los obliga. Entonces, derivado de estas reformas que se dieron recién en el 2011 a nuestras leyes, derivado de las, vuelvo a repetir, de recomendaciones muy importantes en materia de derechos humanos para México, es como se obliga a observar principio pro persona, control de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien. Bueno, ahora, al respecto, en el año 2017 se crea la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta es una ley muy amplia, es una ley que yo les invito a leer. Es muy interesante conocerla porque además nos actualiza en esta materia, en este rubro. Y bueno, pues concretamente el artículo segundo nos dice: la presente ley tiene por objeto garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la atención, la asistencia, la protección y en su caso la reparación integral y las garantías de no repetición en términos de esta ley y la legislación aplicable. Es lo que yo les decía anteriormente, el derecho a ser buscado hasta que se conozca su paradero. La búsqueda nunca va a terminar. Por eso este delito es permanente y continuo, imprescriptible, por los daños graves que se ocasionan. También tiene por objeto esta ley establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información o aportar indicios o evidencias. Aquí es donde se le da esa apertura, lo que yo les decía, el Ministerio Público, las autoridades que conocen del asunto, los primeros respondientes, tiene la obligación de tener esa sensibilidad a flor de piel con las autoridades y facilitarles la participación y la información que ellos puedan recibir del asunto, porque son los legítimamente acreditados que tienen ese legítimo derecho a saber, simplemente porque están buscando a alguien de quien no saben su paradero y están sufriendo un daño emocional grave en sus vidas. Muy bien. Ahora, también esta ley nos dice en su artículo 137, las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán además, por eso quise subrayar la palabra además, los derechos a la verdad, al acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales tendrán los siguientes. A la protección de sus derechos, personalidad e interés jurídico, a que las autoridades inicien las acciones de búsqueda, localización, bajo los principios de esta ley, desde el momento en que se tenga noticia de su desaparición, a ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida, y a proceder en contra de quienes hagan mala fe de los mecanismos previstos en esta ley para despojarlo de sus bienes o derechos. ¿Qué puede pasar cuando una persona es desaparecida? Puede afectársele en una serie de derechos inherentes a él, inherentes a su persona, pero además que conllevan derechos de la familia. Supongamos de una persona que está desaparecida y que tiene una propiedad y que al enterarse gente que lo conoce, que la persona está desaparecida, ¿verdad?, quieran usurpar alguna propiedad, quieran apoderarse de algo de él. Entonces, las autoridades tienen que llevar a cabo mecanismos, actos, diligencias para efecto de proteger esos derechos, esos bienes y no pueda ser despojado, porque él no está presente, pero sí hay una familia que lo representa, sí hay una familia que está promoviendo lo necesario para su búsqueda, localización, protección y en consecuencia que se sepa que no lo demás no está desprotegido, que el Estado tiene la obligación de protegerlo. De igual forma, nos dice esta misma ley, nos sigue diciendo los derechos de las víctimas directas de la persona desaparecida, que tiene a recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido, producto de los delitos previstos en la presente ley. Es lo que yo les decía, este es un delito de carácter de atención integral, en donde si es localizado de inmediato, lo que pasa con las víctimas de secuestro, de inmediato deberán recibir la atención especializada para su apoyo emocional que deba dársele de manera evidente. También tiene derecho a que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de persona desaparecida. Y el ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones 1, 2 y 4, que ya vimos, y 6 de este artículo, será ejercido por los familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Entonces, es lo que yo les decía, si él no está presente, pero sí tiene como representantes a su familia que podrán ejercer los derechos a los que él tiene derecho, valga la redundancia, a través de la ley que así lo ordena y frente a las autoridades que tienen la obligación de llevarlo a cabo para recibir la protección a los derechos humanos que ya se están violentando. Muy bien. Vamos a saber cuáles son otros derechos humanos de los desaparecidos, además de los que ya hemos mencionado. Evidentemente, el derecho a la libertad y seguridad de la persona. Evidentemente, no sabemos dónde está privado de su libertad, no sabemos cómo se encuentra su seguridad. Tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se han ocasionado desde el mismo momento que él sea privado de su libertad. No sabemos qué esté pasando con él. Tiene derecho a no sufrirlo. Tiene derecho a la vida en caso de que la muerte de la persona se encuentre desaparecida. Evidentemente, él siempre tendrá derecho a la vida. Tiene derecho a una identidad. Nadie tendría por qué cambiarle su identidad ni obligarlo a cambiarla.
tiene derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales en caso de que sea una persona que esté procesada, que tenga una orden de aprehensión por algún ilícito que haya cometido. Eso no le da libertad ni derecho a nadie para desaparecerlo, para privarle ilegalmente de su libertad. Y si es así, él tiene derecho a ser juzgado conforme a derecho. También tiene derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias que lo desaparecieron. Tiene derechos de carácter económico, social y cultural, que ya lo mencionaba anteriormente, porque finalmente es una persona que tiene vida, ¿sí? Tiene derecho a la protección y a la asistencia a la familia, a que su familia, mientras él no esté, él tiene derecho a que su familia esté protegida y asistida. Tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Tiene derecho a la salud y tiene derecho a la educación. Entonces, estos derechos humanos también son derechos humanos que están protegidos para la persona que lamentablemente haya desaparecido. Muy bien. Ahora, también nos habla esta misma ley general de desaparición forzada, nos habla de las víctimas indirectas, que ya les decía que son el entorno cercano, el entorno familiar a las personas desaparecidas, y el artículo 138 nos dice: los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometidas por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, que ya los hemos analizado, los siguientes: participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la persona desaparecida. Lo que yo les decía, y vuelvo a repetirlo, la sensibilidad que debe darse ante las autoridades, de las autoridades frente a la persona que es lamentablemente víctima indirecta de una desaparición forzada. También estas familias tienen derecho a proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieren o planeen. También es importante saber que las familias podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de sus decisiones, y la negativa de la autoridad a atender las diligencias de esos familiares deberá ser fundada y motivada por escrito. Entonces, lo que yo les decía, si se dan cuenta, seguramente eso me dicen, ya me lo dijo, ya se repitió. Lo pongo aquí porque que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo es tan importante esto que el Estado mexicano lo ha remarcado no solo en la Constitución Federal, sino lo ha remarcado también en las leyes secundarias, en este caso en la Ley General de Desaparición Forzada, que es una ley especial de este delito, y establece las obligaciones que tiene la autoridad y los derechos que tienen las víctimas frente a este delito. De igual forma, continúa diciendo este artículo que las víctimas indirectas tienen el derecho a acceder directamente o mediante sus representantes a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación. Ya no se puede ocultar la información como antes sucedía, que no se daba copia, lo que dice la siguiente fracción, obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda. Anteriormente decía el Ministerio Público, es que no le puedo dar copia, es que la carpeta de investigación o antes la averiguación previa es secreta, es de un carácter privado, porque si no se puede distorsionar la investigación. Ahora no es así. Ahora también les digo, les invito a checar la jurisprudencia que hay al respecto. La misma Suprema Corte y los tratados internacionales, las resoluciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo previene. Las autoridades tendrán apertura de todo. Ya no podrá prohibirse no dársele copia, ya no podrá prohibirse tener acceso a la carpeta, sino que porque ellos ya se vuelven copartícipes de la autoridad para intervenir en la búsqueda del familiar que lamentablemente se encuentra desaparecido. Y también, en consecuencia, las familias tienen derecho a acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo. Por eso es que ahora, ustedes se dan cuenta, es tan grave la problemática que existe. Se dice que en México no tenemos la cifra exacta, lamentablemente es un delito tan delicado que no se ha tenido la cifra exacta, pero pues se habla de más de 100,000 desaparecidos que hay en México desde hace muchos años atrás. Les invito, les digo, es cosa tal vez de poder platicar en otra ocasión del contexto histórico de esta
de este delito de desaparición forzada, pero es por ello que la repercusión social que se ha dado es que las familias de las víctimas se organicen, y es por eso que ya surgen colectivos, que surgen activistas, que surgen grupos que buscan a sus familiares desesperados, y en consecuencia, pues esta ley les permite a ellos, les da estos derechos y estas facilidades precisamente de acceder a medidas de ayuda de parte de la autoridad y que se les den las facilidades para participar en las acciones de búsqueda de sus familiares. De igual forma, otros derechos de las víctimas son a beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente. También derivado de la creación de esta ley, de la Ley General de Desaparición Forzada, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y a nivel local las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas. Entonces están obligadas estas autoridades a crear programas que beneficien, que ayuden a las víctimas indirectas de desaparición forzada para salvaguardar obviamente su integridad física y emocional, como ya lo refería anteriormente, porque es un delito de atención integral. También tienen derecho a solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales, en las acciones de búsqueda en términos de lo expuesto en la norma aplicable. Esto ya lo hemos visto, ya es una cuestión que no se desconoce en nuestro país. Cada vez las víctimas de los familiares evidentemente están más protegidos, están más informados, y si ellos tienen el apoyo sobre todo de organismos internacionales, pueden tener el acceso ya no solo a los peritos o que estén adscritos a una fiscalía o que estén adscritos a un órgano jurisdiccional, sino que ellos también pueden aportar los suyos para efecto de que pueda ampliarse o llevarse de manera más estricta, más adecuada la investigación, si ellos así lo consideran. También tienen derecho a ser informados de forma diligente sobre los resultados de identificación y localización de restos en atención a los protocolos en la materia. Esto sucede en caso de que lamentablemente su familiar sea encontrado sin vida o sean encontrados algunos restos para efecto de dictaminar y determinar si corresponde a su familia, lo cual evidentemente no repara el daño, pero sí otorga, en caso de que se justifique que los restos corresponden después de pruebas genéticas realizadas con ellos a la coincidencia que exista con su parentesco, de alguna forma sana un poco esa incertidumbre de saber del paradero de su familiar. Por eso también esto, ellos tienen derecho a que sean debidamente informados sobre los resultados y sobre el procedimiento, obviamente. Y evidentemente, lo que yo les decía, acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de esta ley. Muy bien. Enseguida también nos dice que tienen derecho a ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente ley, que ya lo mencionaba, a participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de familiares de acuerdo con los protocolos en la materia y acceder a los programas y servicios especializados de las autoridades competentes que diseñen y implementen para la superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente ley. Muy bien. Al respecto, en esta fracción 11, quiero mencionar que hay protocolos, como lo dice la ley, especializados en la materia, y estos protocolos están establecidos precisamente en esta Ley General de Desaparición Forzada, y es el protocolo homologado de búsqueda de personas, que es obligatorio para todos los estados, y independientemente de que los estados también deberán emitir los suyos. Existe también el protocolo homologado de investigación del delito de desaparición de personas, que está evidentemente dirigido a todas las autoridades que intervengan, pero también de manera más particular, evidentemente, hacia los ministerios públicos, hacia las fiscalías y hasta las policías de investigación y peritos forenses. Y evidentemente, pues también, como lo dice aquí la ley, tendrán... Ah, y también existe un protocolo homologado para la búsqueda, vaya, es lamentable esto que suceda, pero para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Pero es una realidad que se da en México, tan es así que existen ya los protocolos especializados para hacerlo. Y pues también lo que digo, existen los
el acceso, la garantía de acceso a los programas y servicios especializados en favor de las víctimas de personas que lamentablemente han sido privadas de su libertad. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son otros derechos de las víctimas indirectas? Pues evidentemente a que se inicie de manera inmediata y sin que medie plazo alguno la búsqueda de la persona desaparecida, yo lo que les decía ya, el derecho a ser buscado, a que se les informe de manera clara, precisa y accesible de sus derechos, a ser asesoradas y representadas durante la investigación o el proceso penal por un asesor jurídico o el fiscal mismo, en los casos de desaparición forzada, que se realice una investigación efectiva, exhaustiva e imparcial sobre los hechos relacionados con la desaparición, y el derecho a que se realicen todas las investigaciones con la debida diligencia, es decir, que se realicen todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable. Por eso, cuando se da la noticia, el reporte, tal así lo citan los protocolos de una desaparición, las autoridades tienen que llevar a cabo, activar de inmediatamente los mecanismos o los protocolos para llevar a cabo la búsqueda inmediata, para hacer el análisis del contexto, de las circunstancias que devuelven esa desaparición, para poder llegar exitosamente a la localización de la persona dentro de un tiempo razonable. Muy bien, otros derechos son el derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los cuales se les podrá someter. Esto es bien importante porque lamentablemente hay personas que guardan desconfianza hacia las autoridades y es el momento en que la autoridad puede clarificar esas dudas, esas inquietudes y dar la confianza a las víctimas, que es lo que necesitan en ese momento. En caso de que se tengan que realizar, evidentemente tiene que ser así, la toma de muestras que deberá hacer el perito forense para registrarlo en el Banco Nacional de Búsqueda de Personas y ver que en un momento dado pueda hacerse la comparación o compatibilidad con algunas otras pruebas y poder determinar si sería o no la persona que están buscando cuando sea localizada. Y insisto, es bien importante tener esa sensibilidad que debe tener la autoridad hacia las víctimas. También tienen derecho a que se les tomen las muestras de material genético para contejo con las posibles víctimas localizadas por las autoridades, que ya lo decía, a que se fomenten las condiciones para ayudarles a llevar una vida digna y promover su incorporación a la vida social y económica, también ya lo dije, a estar presente en exhumaciones, a que se realicen cuando se tenga una razón fundada para creer que se encuentran cuerpos y osamentas de las víctimas, o bien a que se les informe sobre los protocolos y procedimientos que les serán aplicados. Lamentablemente, pues en México se han encontrado muchas fosas clandestinas y es donde llega la autoridad, llegan los peritos forenses a hacer el trabajo correspondiente, y si los familiares desean estar presentes, claro, con el debido orden y respeto a la diligencia que tenga que realizarse, y tiene que existir una debida información y coordinación con las víctimas para que ellos puedan estar presentes en las mismas y darse cuenta de cómo va evolucionando la investigación del caso que les atañe. Y de igual forma tienen derecho a que se les proporcionen medidas de protección eficaces en caso de que su vida, integridad o libertad personal sean amenazados o se encuentren en riesgo. Es decir, garantizar la seguridad de las víctimas, porque evidentemente sí se encuentran en un riesgo latente cuando se da este tipo de situaciones y sobre todo cuando ellos están participando en un proceso de investigación. De igual forma, tiene derecho a que se les repare el daño de forma expedita, proporcional y justa. Si la víctima no lo solicitara, el fiscal está obligado a hacerlo. Es decir, esta es una cuestión ex oficio, es decir, de oficio la autoridad tiene que solicitar la reparación del daño en los términos que la ley ordena. Tiene también derecho a solicitar como reparación del daño el pago de tratamientos que como consecuencia del hecho victimizante sean necesarios para su recuperación, evidentemente. A que los servidores públicos los atiendan con humanidad y respeto a su dignidad, es lo que yo les decía, es muy importante esta sensibilidad. A que se realicen las acciones tendientes a la reunificación familiar cuando por razón de la victimización su núcleo se haya dividido, es natural. El daño, la sensibilidad está a flor de piel de las víctimas y se pueden suscitar evidentemente
contradicciones entre la misma familia, no se ponen de acuerdo, no coinciden en algunas opiniones y es importante que no se sigan dañando más, que no prevalezcan este tipo de situaciones y la autoridad, si es evidentemente todo con consentimiento de las familias, platicar con ellos, esto evidentemente corresponde a los psicólogos, darles la orientación, el apoyo emocional correspondiente para lograr una reunificación familiar en los momentos en que evidentemente ellos más lo necesitan. Y muy bien, también es importante decirles que el artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en su artículo primero: cada Estado parte velará porque toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a la desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos. O sea, todo Estado parte, o sea, México tiene la obligación de facilitar las denuncias que se dan ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y en su caso procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Se tomarán las medidas adecuadas en su caso para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada. Asimismo, también el Estado parte, siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a que hace referencia el párrafo anterior iniciarán una investigación aun cuando no se haya presentado denuncia formal. Yo les decía, por eso este es un delito ex oficio. De oficio, la autoridad, desde el momento que se tenga conocimiento de una desaparición, tiene que iniciar la carpeta de investigación correspondiente para efecto de que lleven a cabo las diligencias necesarias para la localización de la persona que se tiene conocimiento se encuentra desaparecida. Esto es obligación del Estado mexicano, simple y sencillamente, por haber firmado este pacto, este acuerdo, esta convención con la Organización de Naciones Unidas. De igual forma, el artículo 12 de la misma convención nos dice, en su párrafo tercero, los Estados partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, lo que ya decíamos, dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes a la misma, y que tengan acceso previa autorización judicial, si fuere necesario, emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar donde existan motivos razonables de que pueda encontrarse la persona desaparecida. También esto es obligación del Estado disponer de los recursos necesarios, en este caso como ya se hizo hace no mucho tiempo, recientemente con la reforma a la ley, a la Constitución Federal, a la Ley de Amparo, con la creación de esta Ley General de Desapariciones Forzadas, el Estado mexicano pues está cumpliendo precisamente para facilitar a las autoridades, ¿verdad?, los mecanismos legales que tengan para emitir los actos que tengan que realizar y que estén debidamente fundados y motivados. De igual forma, este artículo nos continúa diciendo que cada Estado parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas que se supone que han cometido el delito de desaparición forzada, es decir, funcionarios o servidores públicos que se estime que han cometido este delito, no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participen en la investigación. Entonces, evidentemente, si el delito de desaparición forzada se caracteriza, uno de sus elementos importantes que lo configura así es el que el sujeto activo sea una persona que esté formando parte del Estado, que esté a un servidor público, pues no puede estar continuando en el cargo si se está haciendo una investigación en los que se tenga elementos que probablemente haya sido él. Evidentemente tendrá que separarse del cargo y tendrán que hacerse las investigaciones correspondientes y procurar las autoridades que no sean alteradas, no sean viciadas,
no sean violentadas, ¿verdad? Por la persona que se da cuenta que seguramente ya lo puedan investigar o puedan procesarlo, y entonces las autoridades acá deben ser muy sensibles y tomar las medidas correspondientes. Bueno, también algo muy importante y que bueno, como yo les decía, es muy triste que esté pasando en nuestro país, pero si está establecido en la ley es que así es. Yo lo que les decía, existe un protocolo homologado de búsqueda para los niños, niñas y adolescentes que lamentablemente se han desaparecido. Puede ser por cualquier razón, no solo por la cuestión de carácter de desaparición forzada, sino puede ser por una cuestión de carácter particular, ¿verdad? Pero pues sí existe al respecto el artículo 25 de la convención que ya he citado, correspondiente, y nos dice al respecto que los estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada. Es decir, lamentablemente la niñez no solo puede ser privada de su libertad, niños, niñas o adolescentes, sino qué pasa, preguntémonos, con aquellos niños en donde sus padres están privados de su libertad por este delito. Son afectados, son víctimas, como yo les decía, son víctimas ya indirectas del mismo. Y de también, ¿qué pasa cuando alguna mujer que se encuentra en periodo de embarazo es privada de su libertad? También ya está afectado el producto y el producto ya está también protegido por las leyes. Ya son víctimas, en este caso es también víctima directa de desaparición forzada. También nos dice que puede darse el caso, ¿verdad?, de que se falsifiquen documentos o se destruyan documentos que prueben la verdadera identidad de los niños que lamentablemente han sido desaparecidos. También los estados partes tomarán medidas para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso A que ya cité y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables. Y también los estados partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a que también ya he citado. Entonces acá hay una coordinación, una comunicación, un trabajo que debe hacer de los estados parte, precisamente porque estamos hablando de un sector muy vulnerable, el sector de los niños, niñas y adolescentes que también están debidamente protegidos, como yo les digo, por aquí por una norma de carácter internacional y que también en nuestro país se han dado ya reformas muy importantes para la protección de los mismos. Y bueno, ya estamos finalizando con lo que también nos dice estos dos últimos apartados de los que nos habla el artículo 25, que es importante tener en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños y tienen derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, y deberán existir en los estados partes que reconocen el sistema de adopción otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y si procede a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea desaparición forzada. Aquí es donde el Estado tiene que ser muy estricto en las adopciones que autoriza, en las adopciones que se autorizan en los juzgados familiares. Sobre todo en los lugares, en las ciudades, en los estados en donde el contexto de este delito es grave, en donde es recurrente y es por ello que debe ser muy, muy cauteloso de esto. Es por eso que debe restringirse ya mucho cómo es el procedimiento, ser muy observado para que no se dé el caso de que lamentablemente se está adoptando un niño víctima de desaparición forzada. Y de ser así, como se lo dice esta ley, pues en todo caso anular cualquier otro procedimiento y lograr la recuperación del niño y restituirlo con su familia original. Y de igual forma, en toda circunstancia y en particular para que
todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez. Entonces, aquí es bien importante saber que el niño siempre será considerado, será escuchado y será valorada las manifestaciones que haga, porque evidentemente, ¿quién más? Es como un adulto, sobre todo estamos, les decía, un sector muy vulnerable, la niñez. ¿Quién más para que él diga lo que aconteció, lo que sucedió de manera clara, de manera espontánea y pueda llevarse a cabo la investigación y en su momento la sanción correspondiente para los responsables en caso de ser acreditado? Y bueno, pues he concluido con esto la presentación que les he hecho. Espero haber cumplido las expectativas un poco sobre conocer sobre los derechos humanos que se vulneran con la comisión de este delito, desaparición forzada. Me da mucho gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Les dejo un saludo y espero que tengan un gran día y que sea de gran provecho ese evento para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto.